Muy buenas noches, bienvenidos a este streaming de Furtivos. Les habla Francisco Yaguno y el día de hoy, esta noche, vamos a platicar con un joven guitarrista que, bueno, nos viene a contar su historia, una historia de éxito, una historia que se puede traducir a muchos jóvenes músicos. Y voy a hablar a continuación con el joven Abel Nodoyuna, que es guitarrista y que próximamente se va a enrolar, más bien ya está ensayando, más bien ya debutó con la banda de Estados Unidos de hard rock que se llama Ratchet Dolls. Y bueno, voy a saludar a Abel. Muy buenas noches, Abel, bienvenido a este streaming y gracias por aceptar esta videollamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme, es un honor estar aquí. Y bueno, agradezco a Jules Wine que hizo este contacto y que también es compañero musical tuya. Igualmente un abrazo allá a Tamaulipas, a Ken, que es un gran amigo y que es prácticamente parte del crew de Furtivos. Él vio nacer este proyecto y hasta la fecha nos sigue apoyando desde la distancia. Muchas gracias a los dos, a Ken y a Yul. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ti. Muy joven, 20 años. Así es. Y ya te reclutaron para una gran banda. Sí, Ratchet Dolls me contactó a finales del año pasado, bueno, inicios de este año más bien. Y en los meses que han venido hemos estado trabajando, agendando todo para que se haya podido dar. Y pues sí, ahorita mismo estoy en la casa del baterista de la banda. Wow. Hemos estado teniendo ensayos esta semana. El viernes empezamos en Fort Worth, pero ya tuvimos una tocada hace dos semanas en Austin. Y pues sí, se ha dado todo muy rápido, pero la banda ha sido súper cálida conmigo, súper buena gente, y pues yo estoy contentísimo y emocionadísimo de poder formar parte de este proyecto. Bien, vamos a empezar. Eres muy joven y obviamente la carrera de un músico a veces empieza desde la adolescencia, ¿no? Pero sí. ¿A ti cómo empezaste a gustarte la música desde pequeño? ¿Dónde aprendiste? ¿Qué te gustaba? Pues yo siempre he apreciado mucho la música. Desde muy pequeño no era muy fan de la música como tal, era muy fan de la música de videojuegos y todo eso. Pero sí recuerdo que mis primeras bandas heavy las descubrí muy, muy pequeño, como cuando tenía unos 7, 8 años. Y recuerdo haber escuchado a Judas Priest, a Ozzy Osbourne. Y de ahí, ¿no? De ahí me agarré. Pero sí, yo empecé a tocar la guitarra como a los 12 años más o menos. Y pues empecé, mi papá, una familiar me prestó una guitarra que no usaba y mi papá me enseñó mis primeros acordes y de ahí pues fui aprendiendo con algunos maestros en casas de la cultura, yo por mi cuenta. Pero pues no fue hasta que tuve el contacto con el profesor Israel Márquez de Vallehermoso, Tamaulipas, que ahí fue donde bien empecé a tocar la guitarra eléctrica y me enseñó mucho y pues él básicamente pues prendió una chispa, ¿no? Que desde ahí explotó. Perfecto. ¿En qué bandas has participado? Me platicabas por chat, por medio del chat, que ya has participado en varias bandas de rock allá de tu ciudad y también algunas bandas de pop, ¿no? Sí, pues he tocado trabajando en bares, en fiestas privadas, todo lo que es eso de tocar covers para contrataciones y eventos. Una de mis primeras bandas recuerdo que fue una donde tocábamos pop ochentero, inglés, anglosajón. Se llamaba Rocus y después ahorita estoy trabajando con una banda que se llama Santa Sofía, donde tocamos todo el repertorio de rock en español, Maná, Caifanes, Soda Stereo, Héroes del Silencio, y con esa banda he estado trabajando mucho, mucho tiempo ya. De hecho todavía trabajo con ellos y he tocado con Optimus, que fue mi primera banda, de hecho, que fue una banda de thrash metal. Tocamos Metallica, Pantera, Megadeth, y ahorita mismo estoy trabajando también con Broken, es una banda también de Vallehermoso, justamente con Ken y Yul, quienes fueron los que me contactaron aquí, amigos del programa, amigos míos, les mando un abrazote. Y ahí tocamos heavy clásico, Judas Priest, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Y pues sí, he estado trabajando con ellos, tocando en bares, contrataciones, eventos, en lo que es la región, en Vallehermoso, Matamoros. Lo más lejos que había llegado a tocar antes era Victoria, yo por mi cuenta. Y pues bueno, ya estar acá de este lado pues es algo muy diferente. Claro. ¿Qué edad tenías más o menos cuando pues, platicabas de tu banda de trash? ¿Qué edad tenías más o menos? Uy, pues estaba yo muy chiquito, creo que no tenía ni los 2 años de tocar guitarra, creo. Probablemente tenía como unos 13 o 14 años, si no mal recuerdo. Que de hecho mi primera tocada con Optimus fue
en un Biker Fest ahí en Vallehermoso. Y recuerdo que la toqué con Crocs. Estaba usando Crocs en el escenario, ¿no? Pero sí, tengo muy buenos recuerdos de Optimus en esas épocas. Bien, en este momento, ¿cuándo fue que decidiste que tu vida la ibas a dedicar a la música? Porque pues estás estudiando ya música formalmente, ¿no? Sí, comencé mi educación formal hace unos años. Yo la música, pues a la guitarra me empecé a dedicar mucho desde el momento que inicié. Pero creo que al momento que yo me di cuenta que a esto me quería dedicar fue muy rápido. Yo estaba ya en la secundaria, desde el primero de secundaria yo le empecé a dar lata a mis papás que quería ser músico, que quería tocar en bandas, ir de gira, quería estudiar música y todo eso, ¿no? Y pues lo bueno fue que desde esa edad yo ya estaba centradísimo en eso y pues todo lo que he venido haciendo desde la secundaria hasta la prepa y todavía estos últimos años que he empezado en la universidad ha sido direccionado a la música. Yo quiero dedicarme a eso y poder vivir de esto y pues ahorita estoy en un punto en el que todas mis actividades tienen que ver con música. Entonces sí, entonces estoy yo muy muy gustoso de poder hacer esto. Bien, y bueno, vamos al punto de Ratchet Dolls. Platícame un poquito más sobre esta banda antes de que me cuentes cómo te enrolaste en ella. Quienes son, bueno, sabemos que es una banda tejana de hard rock, del corte pues más o menos ochentero, principios de los 90, uh-huh. Y que tiene muy buen sonido, ¿no? Sí, pues Ratchet Dolls es una banda de aquí de Texas, del Valle de Texas. Kevin, quien es el frontman y vocalista, él es de Brownsville y tiene ya, yo creo, más de 10 años con este proyecto desde que lo inició y la verdad es que pues, se la ha partido bastante para poder llegar a donde está ahorita. Han girado sin parar durante los últimos 10 años y pues es su proyecto, es su bebé y pues, yo estoy muy encantado de poder entrar aquí. El corte de la banda sí es muy hard rock, es muy estilo, he hablado con él y sus influencias son Kiss, Turbo Negro, todas las bandas de glam como Rat y todo eso, ¿no? Entonces va por ese lado la banda y yo pienso que captura muy bien esa esencia, ese sonido. Claro, tú en tus gustos personales, ¿a dónde te orientas más? ¿A este tipo de hard rock o te gusta más el metal más radical? Pues yo disfruto casi toda la música y disfruto también todas las variedades de metal, pero yo le tiro un poquito más algo más heavy. Cuando hablamos así de influencias, él y yo le mencionaba mucho a Ozzy, Randy, Zakk Wylde, Judas. Entonces, se empalma, es similar, pero sí, yo soy un poquito más heavy que glam o hard rock. Me gusta mucho también todo lo que es el Doom, Death y Black, pero yo disfruto toda la música por igual y pues yo siento, como toco de todo, yo en mi hobby es aprenderme canciones de todas las bandas que escucho, pues yo siento que puedo desempeñar un buen papel en todos esos géneros y en cualquiera yo me siento a gusto y lo disfruto. Claro, y bueno, vamos al punto que te quería preguntar, ¿cómo conoces a Ratchet Dolls y en qué momento te llegan a invitar? ¿Por dónde te descubren? ¿Te ven tocar en vivo o te vieron tocar por internet? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Kevin de Ratchet Dolls, yo lo tenía agregado ya por Facebook y ahí creo que él vio algunos videos donde estaba yo tocando y desde ahí él me contactó, me habló a principios de este año, justo a principios, el primero de enero y me contó un poquito de su proyecto, me contó de lo que estaba buscando músicos para estas giras que se venían y pues de ahí lo empezamos a comentar, pero sí, él gracias a que yo subo muchos videos, comparto videos de las bandas tocando en mi cuarto y todo, fue que lo pudo ver y pues afortunadamente le gustó lo que escuchó y poco tiempo después de eso, ya para febrero, organizamos una pequeña donde nos pudiéramos conocer en persona, platicar y tocar algunas canciones. Tocamos algunas canciones de Ratchet Dolls, tocamos más covers, más que nada para empezar como que a sentir esa conexión musical, cómo iba a estar y pues todo fue muy bien y de ahí le fuimos dando, ¿no? De ahí fue como una bola de nieve que fue cada bien haciéndose más grande. Un saludo ahí para mis camaradas Ángel y Esteban, que ahí estoy viendo sus comentarios. Sí, claro, es que dicen que no pueden quitar los subtítulos, parece que es algo de... Sí, bueno, pues ya que... Pero bueno, ahorita vamos a leer los comentarios y de paso saludar. No sin antes, pues quiero que me platiques, pues esta gira, debes estar pues muy emocionado, ¿no?
¿Es tu primera gira como músico? Sí, es mi primera gira como tal. Yo lo más que he hecho han sido tocar cosas así en fines de semana, 2-3 tocadas seguidas y hasta ahí, ¿verdad? He viajado, bueno, hace poco tuvimos con Santa Sofía un pequeño road trip en el que nos fuimos a Gómez Farías y tocamos allá. Entonces esa fue como que, esas son mis pequeñas experiencias, ¿no? De viajar en banda y todo, pero solamente son una tocada, una fecha, ¿no? No es la primera vez que ando de gira como tal. Y pues esta gira es todo el verano y se divide en dos partes. Una en la que vamos a estar de co-headline con la banda The Almas. Y terminando esa, nosotros vamos por nuestra cuenta y de ahí terminamos a tocando en Rockfest Wisconsin, que es donde vamos a estar compartiendo escenario con bandas grandes como Hailstorm, Evanescence, Disturbed van a estar ahí. Pues yo ando emocionadísimo y contento de poder hacer esto. Claro, ¿ya habías tocado antes en Estados Unidos? No, esta tocada que tuve en Austin fue mi primera vez tocando en Estados Unidos. ¿Qué te platican? Yo creo que es muy diferente tocar en México que en Estados Unidos, ¿no? En la frontera, de momento, me han platicado los grupos sonorenses, por ejemplo, o los grupos chihuahueños, que, pues, de momento, el músico norteño, pues, ve hacia el norte, obviamente, les queda más cerca a Estados Unidos que el centro de México, y su sueño es saltar y mostrarse de aquel lado, ¿no? No sé cuál sea tu punto de vista. Sí, yo creo que todos los músicos en general tenemos una... como que un sueño de que, o esta noción de que se nos va a apreciar muchísimo en el extranjero, que sí, en gran parte sí es cierto, aunque a mí la verdad me gusta también, porque yo sé que hay una escena y que hay apoyo nacional también, entonces a mí si yo trabajara en México o en Estados Unidos, yo estaría completamente feliz, la verdad, pero en Estados Unidos, pues, es diferente y a la vez no, al menos en esta experiencia que yo he tenido. En México he tocado en muchísimos contextos, en muchísimos escenarios diferentes, públicos diferentes. Y bueno, esta tocada que tuve con Ratchet en Austin, yo la pude relacionar a algunas tocadas que he tenido en México. Y sí, las ciudades son diferentes, los bares tal vez son un poco diferentes, el ambiente, pero lo que es la respuesta de la gente, de cómo viven y disfrutan la música, es prácticamente lo mismo. La dinámica es la misma, te subes, tocas y si a la banda le gusta, te echan porras y si no, pues te sacan del escenario y afortunadamente nos ha estado yendo muy bien hasta ahora. Claro, y bueno, vamos a darle un repaso un poquito a lo que te han escrito pues las personas que te siguen. Vamos a poner aquí, en primer lugar, pues Yul, que nos está saludando y gracias por el contacto. Un saludo, Yul. Igualmente a Elena LRZ y también a Ken Flores. Dices que estás tocando con ellos también, ¿verdad? Sí, tenemos una página en Facebook que se llama Broken Live Metal Band y ahí pueden checar videos de la banda. Muy orgulloso yo de esa banda. Veo los videos muy seguido porque me gusta muchísimo lo que hemos logrado. Y pues si gustan ahí pueden ir y vernos también, ¿no? Ojalá tocamos que alguien nos pueda poner aquí el link para poder seguir a esta banda y que pues que eres parte de ellos. Sheila Sosa y bueno, saludos. También Leuel Márquez, le dice Esteban Flores, que grande Abel. Un abrazo, Esteban, desde Cuatza. Y bueno, también. Ana Macías de Lavín, dice, mucho éxito, sobrino. Y Miguel Rosas, ánimo. Miguel, amigo de toda la vida, y mi tía Ana también, un abrazo para ambos. También saludos a Deli Garza y a Raúl Contreras, Chabelín, le puso por ahí Chabelín. Y Juan Daniel Zúñiga, Daniel. Ya habíamos comentado a Ángel Bolaños que dice cómo quita los subtítulos. Bueno. Y por aquí tenemos a Israel Márquez. Israel, mi profesor de guitarra. Saludado, ¿verdad? Sí, un abrazo. Paulina Cruz Rodríguez, te extrañamos. Mi hermana. Saludos, Pau, un abrazo. Saludos. Y José Rodríguez, saludos a Abel. Y Esteban saludos, Flores. Ok. Dice que sale la colaboración con la escena de Ciudad de México. Por supuesto que sí, carnal, ya tenemos tiempo planeándolo, entonces se va a armar. Ojalá que tengan la oportunidad de venir al centro de México y de paso de aquí a Tlaxcala, pues queda muy cerca. Ab Cruz Catalán, éxito total, Abel. Un abrazo, es mi papá, quiero mucho. Saludos. Y Jonathan Sánchez, soy tu fan, Abel, éxito. Saludos.
y Herbie Ulises González Sandoval. Saludos, Abel, mucho éxito. Y bueno, yo creo que todos compartimos tu éxito, Abel, y sobre todo porque estás representando pues a esta parte del país, a México, y sobre todo porque eres muy joven y parece que un sueño se está volviendo realidad, ¿no crees? Sí, sí, definitivamente. Le comentaba justo a los miembros de la banda que muchos de los lugares a los que vamos a ir, yo no me imaginaba que fuera a ir simplemente como a visitar, y voy a ir a tocar ahí, pues yo estoy, o sea, estoy contentísimo, estoy muy, o sea, muy, muy emocionado de esto, es un sueño. Pues es lo que ve uno, ¿no?, en sus músicos favoritos, estar de gira en todo esto y visitar todos estos lugares, la verdad, es una experiencia que estoy, o sea, ya no puedo esperar para ir a todos esos lugares. Ok, ¿qué te han recomendado como músico, como persona, pues esta oportunidad que trates de, pues, no desaprovechar, que seas lo más profesional posible y sobre todo, pues, la capacidad la tienes, ¿no? Gracias, gracias. Pues sí, Kevin y yo hemos hablado mucho porque una gira es algo ya bastante serio, entonces tiene que tener uno mucha disciplina y mucho profesionalismo a la hora de trabajar, cosas que ya van más allá de simplemente ensayar. También tiene que ver mucho cómo te relacionas con la banda, cómo eres como persona y bueno, eso es algo que la verdad él y yo hemos conectado y también el resto de la banda, porque la verdad esta alineación es completamente nueva, tanto el baterista como el bajista como yo, y fue algo muy importante. Creo que Kevin fue el primero que me reclutó para esta gira y es algo que hemos hablado todos, que hemos discutido mucho sobre esta química que hay que tener, y afortunadamente ahorita todos nos llevamos genial, somos amigos hasta ahorita. Quién sabe si nos pelearemos en la gira, pero no, todo está genial. Ahorita mismo estoy en casa del baterista de la banda y nos están haciendo de cenar y todo, entonces, o sea, nos lo estamos pasando muy bien, y incluso si no fuéramos a tocar, yo creo que disfrutaría mucho estar simplemente viajando con ellos porque son muy buenos y nos cuidamos el uno al otro, y de eso se trata más que nada, estar en una gira, ¿no? Más allá de la música, uno tiene que ver por sus compañeros también. Claro, claro. Y bueno, tal vez más adelante tengan proyectos para grabar con esta alineación. Claro que sí, sí. Platicado. Sí, ahorita el frontman de Ratchet Dolls, Kevin, está grabando material. Hay material nuevo que no ha salido, pero que vamos a estrenar en gira en vivo. Ya está grabado y todo, y pronto pues se publicará y todo. Y hay material viejo que se va a regrabar y pues hemos estado hablando de la posibilidad de yo también ahí tal vez involucrarme un poco. Entonces eso probablemente va a pasar muy, muy pronto. Ok, pues yo te agradezco mucho, Abel, y mucho éxito en esta gira. Ojalá que nos traigas muchas fotos y muchos videos después de estos 2 meses. ¿Me puedes recordar, por favor, cuándo inicia la gira y qué ciudades estarán visitando para el público de allá de Estados Unidos? Claro que sí, la gira inicia este viernes en Fort Worth, Texas. Tocamos, si no me equivoco, en el Wrigley Theater. De ahí creo que vamos a Amarillo y después de ahí vamos a El Paso, si no me equivoco. Son un montón de fechas, pero vamos a estar yendo a Arizona, a Colorado, en Colorado Springs. Vamos a estar en Utah, Salt Lake City, Ogden, y vamos a estar en Oklahoma, en Tulsa, si no me equivoco. Y la segunda parte de la gira vamos a estar, vamos a repetir algunos lugares, vamos a ir a otros. Y la más importante es Rockfest, que es en Wisconsin, que es un festival grande. Claro, pues yo te agradezco. Este video estará más adelante en YouTube. El audio lo vamos a poder escuchar en Spotify y también en iVoox, plataformas de audio, para la gente que quiera volver a vivir esta entrevista. Y bueno, a ver. Muy buenas noches, hay que seguir descansando, hay que seguir ensayando, mucho éxito, te agradezco mucho. Muchas gracias, un honor para mí estar aquí con ustedes y pues, muchísimas gracias por la invitación y por todo el apoyo. Saludos, un abrazo a toda la gente bonita que nos está viendo y pues nada, muchísimas gracias. Muy buenas noches y también un saludo y un abrazo a los integrantes de Ratchet Dolls. Claro que sí. Y por supuesto, pues a los integrantes de esta banda de Ken y de Yul, que muchas gracias por el contacto. Broken. Saludos, buenas noches. Nos vemos.